Esto es Entre Tacones. Mujeres que prefieren quedarse solteras antes de tener un compromiso y que todos los días les estén diciendo o preguntando ¿qué vas a hacer? ¿Para dónde vas? ¿A qué horas llegas? Bueno, que definitivamente es algo, yo digo, que en su momento nos ilusiona cuando estamos muy jovencitas, pero conforme uno va viviendo, te vas dando cuenta que la independencia es tan maravillosa, que el free spirit, o sea, el espíritu libre, no tiene precio. Que esto y de pasa eso lo saben, acá y de eso lo saben muy exacto. Bien, Paola y Pati. Bienvenidos. Hola, gracias, muchas gracias, Andreita. Óiganme ustedes. Que a mí me han contado, es la primera vez que yo las estoy conociendo, son muy buenas amigas y conocidas de la comadre Andrea, pero sí. A mí me han contado cosas de ustedes que yo no las puedo creer. Créelas, ver, créelas. ¿Cuántas veces a ti te han pedido matrimonio y tú como la novia fugitiva? 4 veces, imagínate. ¿Cuatro veces? Y he salido veces. Corriendo a último momento. Oye, pero a ver. No, lo peor es que ha dicho que sí. Ha dicho que sí, no es como que les dice a los hombres, no, mira, prefiero quedarme soltera. No, les dice que sí, comienzan a armar la boda y toda la cosa, y la mujer, a así la como dicen en inglés, coffee. A ver, sale pero, corriendo. ¿Cómo fue la primera vez que te propusieron matrimonio? O sea, ese es así como que el sueño al principio de nuestra vida, ¿no? Lo que pasa es que es cuando estás súper jovencita, tienes la ilusión de estar casada, estar en la casa, tener el marido, estar enamorada, que te esperando, lo arregladita. Pero ya cuando pasa el tiempo... Ya cambias, tienes otras, ¿cómo se dice la palabra? Expectativas de la vida. En la vida. Ya tú tienes oportunidad de trabajar, de ser independiente y no quieres que nadie te esté controlando. Y eso es verdad, mira, las estadísticas, dicen yo que soy de estadísticas. Las estadísticas. Andreita la más estudiada, Andreita la más estudiada. Las estadísticas, pobre Mari, pobres hijos. Bueno, las estadísticas dicen que solamente en Estados Unidos el 20% de las mujeres entre 18 y 29 años, que es la edad que normalmente se casaban. O sea, mi edad. Anterior, sí, claro. Entre mi edad, entre mi edad. Que normalmente es la edad que las mujeres se casaban antes, pues solamente el 20% se están casando hoy en día. ¿Por qué? Hay más oportunidades de trabajo, más sí. Oportunidades de negocio, más oportunidades de estudiar, la independencia. Y además, existen más tratamientos de infertilidad hoy en día, por las cuales las mujeres dicen, mira, yo ya no tengo que esperarme tener 25 años para o 30, porque antes de los 30 tengo que tener un hijo. No, yo me puedo esperar a los 35, me puedo esperar a los 40. 40, a los 45 inclusive, porque hay tratamientos casos. De fertilidad que te permiten ser madre hoy en día y lo mejor de todo, no necesitas tener un marido porque puedes escoger un donante. Pero ese sería otro tema, otro show. Ay, sí, pero la verdad de las cosas está muy rico, o sea, no, pero el es momento que con amor pero es que se hacen a los niños, practicar, ¿no? Pero ya no es una necesidad. Ya no necesitas un hombre para poder realizarte como madre, okay. Ya no necesitas un hombre para poder realizarte como mujer, que era lo que pasaba anteriormente. Pero no, ahora vamos a hablar del caso de Paola. Por eso no existe una decepción a lo mejor en tu vida que fue la que te hizo marcar y decir, no quiero una familia. Porque tú tienes una hija. Yo tengo una hija, me he casado 3 veces, soy divorciada 3 veces. O sea que ya sé la diferencia entre estar casada y estar divorciada y estar soltera. O sea, ya es... Ya escoges con los años, con las experiencias. Muy bien, señora. Ya tú escoges qué es lo que quieres. Ya yo sé qué quiero. Y ya nadie me ha podido dar, no me han llegado a la talla. Entonces, como yo me mantengo... Yo mantengo mi hija, soy independiente, tengo mi trabajo, consigo lo que quiero. Todas las metas que me he propuesto las he logrado por mí. Entonces necesito una persona que llegue a mi vida y pueda llenar esos espacios que yo quiero llenar, no los que ellos quieran que yo les llene a ellos. Te vuelves más exigente con la edad y eso nos pasa a nosotras, sí. Las que ya pasamos los bellos y hermosos 40 años. Ay, no sé, cuéntenme. ¿De quiénes? ¿Quiénes? Ay, cuéntame cómo va a ser cuando yo llegue. Bueno, eso nos pasa mucho porque ya nos volvemos más exigentes. Entonces, lo que esperamos del hombre no es que te esté controlando, no es que te esté diciendo qué quieres hacer, qué no quieres hacer, o qué puedes hacer o qué no puedes hacer, o para dónde vas, mica, o a qué horas llegas, sino ¿sabes qué? Mijo, seamos un complemento, trabajemos juntos en esto, o sea, como un negocio y compartamos los momentos especiales. Pero ¿sabes qué? También compartamos y entendamos cuando no quiero dormir a tu lado, cuando hoy quiero dormir con la almohada abrazada y no quiero que me esté roncando al lado o me esté respirando al pero lado. Pero estamos... ¿Sí o no? Y que no respire. Sí. No, es más, y no hable. Que, respire, respire. Que no hable. Y no me pidas. No te muevas. Que se quede no te muevas. ¡Hello!
Ok, pero yo digo algo, ¿no es tampoco un poquito frívolo en un momento dado decir, no, es que yo quiero nada más mi independencia, yo quiero esto, y entonces es un yo? ¿Dónde queda el que cuando tienes una pareja hay que compartir? Hay que compartir, sí, pero lo que pasa es que cuando ya uno está independiente, quieres que la otra persona te complemente en cosas diferentes que tú quieres hacer. Cuando él quiere hacer tus cosas de su trabajo o algo, o sus amigos, que él también tenga su tiempo. Pero también cuando uno tenga tiempo para hacer con sus amigas y salir, o sea, que nadie te esté diciendo lo que tienes que hacer. ¿Ustedes son celosas? ¿O lo eran y ya dejaron de serlo? Yo no creo que sea celosa, más bien soy posesiva. No me gusta... Lo que es mío es mío. O sea, no me gusta compartir. Lo mío es mío. Soy hija única. No, soy hija única. Y me enseñaron, no me enseñaron a compartir. Entonces no me gusta compartir. Pero como, no sé, no creo que sea tan celosa. Soy celosa cuando veo la evidencia, pero mientras la persona yo pero creo la que buscas, todo. La buscas. Busco la evidencia, el que busca es encuentra. Que, viste, sí. Esa es la cosa. Entonces sí eres una mujer celosa. Porque sabes que también con la edad y la madurez. Empiezas a convertirte en una persona como más segura de ti misma, a confiar más en lo otro y precisamente ahí viene la independencia. Pero entonces es algo también contradictorio en que quiero mi independencia, también él quiere su independencia, todos necesitamos nuestro espacio, pero al mismo tiempo estás así como que buscando la evidencia. No, pero se busca la evidencia cuando hay la duda. Cuando ya te dice la ¿me entiendes? La confianza. Cuando, te dan un motivo empieza la duda y por eso han venido mis 3 divorcios. Porque cuando hay una duda, se busca y todos cometemos errores. Todos tenemos un momento débil, todos cometemos errores, pero sí he madurado en el sentido de que cuando hablas con la verdad, cuando dices al frente, se pueden perdonar muchos errores porque todos cometemos errores. Sí, los he perdonado. ¿Has perdonado infidelidad? He perdonado infidelidad. Yo también. He perdonado infidelidad. ¿Cómo se supera entonces? ¿Cómo? Porque uno puede decir, ok, te fui infiel, la regué, lo siento, el otro a lo mejor también lo fue y se cayó, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que entonces, tiene que poner ¿cómo, los ¿cómo dos vives puntos? Con eso? Porque en el momento puedes decir, te perdono, pero luego, ¿cómo superas esa parte? ¿Ya no te da pánico escénico de que no ha llegado y anda con otra, ¿no? Yo creo que si uno toma la determinación de perdonar a esa persona, tú tienes que darle el tiempo y la confianza a esa persona, porque si no, entonces, ¿para qué te quedas con ella? Mejor sigue tu camino. Bueno, en mi porque caso... Porque también si lo quieres... O sea, ves que de pronto a lo mejor era un problema entre los dos. O sea, tal vez voy a tomar el riesgo y voy a hablar con él y vamos a arreglar las cosas y vamos a continuar. Por ejemplo, mi caso de infidelidad fue la distancia. O sea, cuando no estás junto es imposible porque... Felices los cuatro. Felices los cuatro y desgraciadamente la mujer lo pensamos más. Cuando tú quieres una persona, esa distancia la puedes sobrellevar y vives de palabras bonitas, de llamadas bonitas, de... O de WhatsApp, ¿no? De que nos vamos a encontrar y es ese romanticismo que podemos vivir de WhatsApp, de Skype, de Tango, de todo Facebook, lo que hay ahora. De la carita bonita con el corazoncito en la boca de WhatsApp. Y tal vez por eso en ese momento se han perdonado las infidelidades porque han sido la distancia la que nos ha separado, ¿me entiendes? Pero en el momento en que ya estás con la pareja, obviamente ya creas ya la desconfianza. Y ya se vuelve algo, un círculo vicioso, por lo tanto, te divorcias porque es mejor salir de esa relación, ese círculo vicioso, a estar amargándole la vida a una persona y amargándotela tú mismo, o sea, no tiene sentido. Y de ahí es que ya te quedas sola y ya empiezas a, ya conoces tanto y empiezas a ver cómo los hombres... A veces. ¿Y por qué me sacó? Manejan su vida. Nuestro conductor está asustado. Chicas, yo no creo que es que a ustedes no les guste vivir en pareja, sino que el concepto de vivir en pareja ha cambiado para ustedes. Bastante, ¿es verdad? Sí, ¿cuál es bastante. Su concepto de vivir en pareja? De vivir en pareja es como de pasarla bien. O sea, también el tiempo, los fines de semana. Porque a mí en semana me gusta estar como solita. Que si de pronto mi amiga Paola me llama o Andreita me llama para salir, ay, tengo el tiempo. Tengo el tiempo para tomar mis propias decisiones. En el trabajo que nosotros hacemos, estemos todo el tiempo afuera. Es publicidad y marketing. Tú no tienes tiempo para estar como ir a la casa o algo. Tiene que ser una persona que tenga la madurez para aceptar eso y que sea bien seguro de sí mismo. Desafortunadamente para nosotras, la falla es que la gran mayoría de los hombres han sido bien inmaduros. Inseguros. E inseguros. Sí, inseguros. Sí. Rata de dos patas. Animal rastrero. ¿Y para ti? Para mí, o sea, ya me volví demasiado independiente. Ya, o sea, yo me proveo.
yo proveo por mi hija, hago todo. Entonces, en realidad, no necesito una persona que llegue a mi vida a querer controlar lo que yo soy. Soy una persona demasiado outgoing, me encanta ser cariñosa con la gente, trabajo con hombres. Escucho demasiadas cosas que los hombres me comentan. ¿Cómo aprende uno, verdad? ¿Cómo aprende? Ay, aprende, querida. Sí. Entonces, sí, los mejores amigos de nosotras son hombres. Son hombres, sí. Y los eso que un hombre llegue a entenderlo es muy difícil. Oh, y no sí. Solamente eso, las mujeres de ellos. No, mamita, no te entiendo. Denle su espacio a su marido. Cuando su marido le diga, mi amor, necesito mi espacio, mándelo a la NASA. No, y ¿sabes qué es lo más irónico de todo? Es que de las que menos deberían preocuparse es de nosotras. Eso sí no o no es. Andreita, totalmente, ahí sí aquí con Andreita, porque mira, no hay nada peor que ser soltera, y se los digo a todas las que están casadas, porque cuando las mujeres somos solteras, hemos estado casadas, aprendemos a valorar cómo se siente una mujer intimidada por una cuando persona, sí. Una persona es amiga, y más si está simpática, si es outgoing. Pero muchas veces nosotras somos las más respetuosas, sí, porque sí. Como ya hemos vivido toda esa experiencia, Ya sabemos cómo se maneja eso, entonces sabemos que hay que respetar el espacio de las personas y tratamos de ser amigas de las mujeres. Sí, pero ellas no nos dejan. No nos dejan. Esa actitud no nos gusta, no me gusta. Les da miedito, no sé por qué. Y entonces, ¿cómo sobrellevan esa relación? Tienen que entonces hacer cosas buenas que parecen malas. El marido no puede decir, me voy con mis amigos, sí, porque ya saben que ustedes ahí es donde aparece el problema. Señora, porque el hombre comienza a mentir. Ok, pero cuando regresemos de la pausa comercial, Adriana, vamos a hablar, porque todo tiene unos pro y unos contra. ¿Cuáles son los contra de realmente dárnoslas de independientes? Porque por ahí de supermujeres, una colombiana que conocemos que dicen los caballeros las prefieren brutas. Eso dice. Según el libro. Pero ya regresamos aquí, entre tacones. Pues mujeres que prefieren quedarse solteras, vamos a ver. Respire tranquilo. Y dígale sí a los ahorros de Roads Out of There. En la compra de auto o camioneta, usted recibe completamente gratis un año en cambio de aceite y gasolina. Todos nuestros vehículos pasan por una inspección de 124 puntos y vienen con garantía de 2 años o 30 mil millas. Respire tranquilo. Un año gratis de cambio de aceite y gasolina en Roads Out of There. Estoy aquí compartiendo un momento tan especial con el amor de mi vida. Sí, con los frijoles Goya, que nos sacan de cada apuro. Lo único que tiene que hacer es tenerlo en su alacena, ponerlo en el sartén, sofreírlos, ponerles quesito. ¡Y qué cosa tan rica! Se lo come, se lo devora, los hace suyo. Los frijoles Goya. Porque si es Goya, pero por supuesto que tiene que ser bueno. Con el poder del sa, sazonador Total Goya. Todo lo sazono con el sa, sa, sa. Todo es más sabroso con el sa, sa, sazonador Total Goya. Domina el sabor natural de las especias, nunca la sal. Original y con pimienta. Sí, sí, sí es Goya. Sazonador Total Goya. Tiene que ser bueno. Seguimos entre tacones. Taconeándole sabroso, a ver que las mujeres ya no quieren compromiso, que el matrimonio está en peligro de extinción. Bueno, vamos a continuar con el tema. Oye, me gustó mucho el planteamiento que hiciste antes de hacer la pausa. Yo sé que siempre te gusta lo que yo planteo. Tus planteamientos. Siempre te gustan mis planteamientos. No, porque se te porque siempre digo cosas muy interesantes, muy inteligentes. No las plantas bien. Muy estudiadas. Muy estadísticas. Bueno, pero a ver, hay pros y hay contras en todo. Los pros ya los hablamos, obvio. ¿Cuál es el contra de estar soltera e independiente y dársela de Superwoman? Ok, ¿dónde está el poder? Chicas, otra vez. Superwoman. Exacto. Ok, ¿cuál sería la contra? ¿Pati primero? ¿Quieres Pati? Tú puedes hablar. ¿Cuál sería la contra? Esos momentos cuando tienes debilidad, que tienes problemas en tu trabajo, estás haciendo transiciones en tu vida. O sea, una vez al mes. Una vez cada 6 meses, diría yo. ¿Sí? O por ejemplo, digamos, estás enferma y te sientes muy sola y en ese momento necesitas esa pareja. Entonces dices, oh, qué chévere tener a alguien que pueda estar aquí para mí.
por ejemplo, para mí, odio y necesito un hombre cada que voy de, a comprar mis groceries. Ah, sí, necesito un hombre. Levantar las bolsas del supermercado cada que las estoy levantando. Señores, yo lo digo, lo he dicho y lo digo cada 8 días. Dios, necesito un marido que me lleve el agua, que me lleve las bolsas. Ahí lo necesito. El lunes se te olvida. El lunes, no. Pero que cuando subo la bolsa ya se me olvida. Oye, pero que no se haga bolsa, porque a veces los hombres los fines de semana, ¿cómo se hace bolsa? El control remoto. Ah, sí. Ah, no, en mi casita yo le digo, no. Paola, en mi casita hay no. Hay que tener un amigo que sea doctor, un abogado, un mecánico, un plomero. Ah, pero como otros somos mira solteras, cómo resuelve Pati la situación. Ah, claro. No, no, no. Eso me encantó. ¿Sí? Eso me encantó porque no necesitas al marido. Lo que necesitas es muchos amigos con para diferentes que profesiones. Claro. Yo no puedo seguir escuchando esta conversación, es demasiado. Estamos lastimados. Yo que todavía creía en el amor. Yeah, right. No, el amor existe, claro. No, y es bien que bonito existe. Cuando lo sientes y la emoción que te hace mariposa en el estómago, que te coge en la mano y que te suda. Qué bonito es lo pero bonito cuando te coge eso en pasa la mano. Al ratito. Pero Pati, yo quiero saber, dices que 4 veces te propusieron matrimonio. Sí. Las 4 veces saliste corriendo como Julia Roberts en la película. O sea, ya la puedo armar. O sea, se me hace que la película la basaron en tu historia. A lo mejor que pero, sí. Pero, ¿qué es lo que te ha hecho salir corriendo del matrimonio? Yo estuve casada una vez. Y estuve casada en una relación de un hombre que fue demasiado posesivo. ¿Y cuánto controlador? Duró 3 años. Entonces me dejó de ser, dejé de ser Patricia para ser él. Entonces yo creo que con esa experiencia, desafortunadamente siempre lo que ha traído es hombres que son demasiado posesivos y celosos. Siempre no muestran, sino primero son como los angelitos y te adoran y te quieren. Pero luego ya, eso es lo que ha pasado. Sí. Entonces cuando ya llega el momento que ya tienes la relación y que ya vas con el anillo y el compromiso, el matrimonio, ya te quieren cambiar. Entonces ahí salgo corriendo. Oye, espérame, y cuéntame algo, con invitaciones y todo ya distribuidas, ya tenías el vestido. ¿Cuál ha sido? Una vez fue así. Una vez. ¿Cuál ha sido? La última. ¿Ibas a ir a la boda y de repente? Pues, no me habían invitado todavía, menos mal. No te invitaron a Andrea tampoco a la boda. Así como ay, Andrea, la próxima. Son las super amigas y no me invitan a nada. Pues sabes que mejor porque no tengo que llevar regalo. Ay, me ahorro el dinero. La próxima, la próxima. A ver, cuéntanos esa historia, esa parte. Pues lo que pasa es que como que yo creo que estaba con muchos problemas en su familia y era un hombre demasiado también que se dejaba dominar por la familia. ¿Por la mamá? No, por una hermana y los sobrinos. Entonces como que primero demostró de que sí, era muy independiente, muy independiente y todo, pero luego cuando ya tú estás bien metido y que ya está el compromiso del matrimonio, vi que la que le manejaba su vida iba a hacer algo que quería hacer él, tenía que pedirle permiso a la hermana o tomar una decisión y eso no es lo que yo quería. Pero ¿sabes qué? Y ¿sabes qué también ocurre mucho? Que las mujeres casadas que nos están escuchando, y bueno, yo que soy casada, que creo que la única casada de ustedes. Ay, lo lamento tanto. Lo sentimos tanto, Andreita. Andreita, todo va a estar bien. Exacto. Todo va a estar bien. Ahí vas aprendiendo para cuando te toque. Sí, de verdad. Vas a aprender para cuando te toque. Lo que ustedes hablan, chicas. Porque cuando estás casada ni te toca, ¿no? Digo, ni te toca la buena vida. Sí. Claro. Lo que ustedes dicen, chicas, es muy cierto. O sea, todo eso de que yo quiero seguir siendo yo misma, de que yo no quiero que me controlen, hay cosas que tienes que sacrificar cuando decides estar casado, ¿me entiendes? Pero es una constante lucha que tenemos las casadas y sobre todo las mujeres profesionales e independientes como yo, porque aunque sigo casada, yo quiero seguir siendo independiente y no que me quiero volver loca ni libertinaje ni nada, no, de vez en cuando. No, pero quieres vivir la vida, quieres disfrutar la vida. Exacto, pero yo no quiero que me, ¿y a qué horas vienes? ¿Y a qué horas llegas? O sea, estoy ocupada. Así como yo no te llamo ni te controlo tu tiempo, así también espero yo lo mismo. Y yo creo que eso también es un problema, o es un problema no, es un dilema que vivimos las mujeres casadas todo el tiempo y que no todas tienen ese poder o esa fuerza de decir, ¿sabes qué? Aquí no quiero estar, porque quiero ser yo misma y no quiero que nadie me quiera quitar eso. Pero aquí va el punto. Mujeres independientes que ya han vivido estar casadas, se han divorciado, ahorita me dices cómo no caer en el mismo ese error. Es el ciclo vicioso. La papachada, ¿qué es la papachada? Y de repente pues hay que superar ese punto. Pero bueno, la pregunta era,
¿cuál sería el Mr. Right para ti? El hombre perfecto para ti, el que al día de hoy, con la experiencia que tú tienes, te gustaría tener. Porque seguramente está dormido, nomás hay que despertarlo, señora. De pronto ahí la está viendo. Pero ¿sabes qué? Que nos respondan eso después de que regresemos de esta pausa comercial. Como usted diga, comadre, vámonos, vámonos al patrocinio. Respire tranquilo. Y dígale sí a los ahorros de Rhodes Auroter. En la compra de auto o camioneta, usted recibe completamente gratis un año en cambio de aceite y gasolina. Todos nuestros vehículos pasan por una inspección de 124 puntos y vienen con garantía de 2 años o 30,000 millas. ¡Respire tranquilo! Un año gratis de cambio de aceite y gasolina en Rhodes Auto Sales. En la galería, a 3 pisos de altura, para que disfrute una vista sin igual. Desde adentro o de nuestro patio al aire libre, Up presenta un menú para todo paladar, con platos de especial cada noche, servicio siempre amable y áreas de comida privadas o semi-privadas que con nuestra barra internacional harán cualquier reunión inolvidable. Up, como la cena debería de ser. Bueno, estabas preguntando y también me gustó mucho tu acotación, así como te gustan todos mis planteamientos. O sea, la acoteo, comadre, sí, la acoteo. Aquí todos la acoteamos, es domingo y salió la palabrita. ¿Qué bueno, tal? ¿Cuál sería el Mr. Right? ¿Cuál sería el hombre perfecto? O no perfecto, porque nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Pero el hombre ideal con el que realmente ustedes dirían, ¿sabes qué? Estoy decidida a dejar la soltería y la independencia para trabajar en conjunto con este hombre. A ver, Paola. A ver. Mr. Right. El acotamiento. Está lo está escarbando. No, sí existe, sí existe. Y no, y créame que soy súper romántica. O sea, yo creo en los cuentos de hadas, en cogitas de la mano, noche de vela. Vengo de Maléfica, por eso, claro. Pero lo que sí creo y quiero de un hombre es un hombre que tenga confianza en mí, que me acepte tal como yo soy, para yo poder aceptarlo, porque a veces ellos dicen, tú no me aceptas como yo soy, pero ellos no te aceptan como tú eres. Entonces quiero que alguien me acepte como yo soy, para yo poder aceptarlos a ellos como ellos son, una persona que sea cariñosa, porque soy totalmente cariñosa, y una persona que le guste soñar y que tenga ideales, que podamos metas construir ideales, que tenga metas en la vida. No quiero una persona que no tenga sueños. Y quiero alguien que tenga sueños. Divertido, y divertido. Y que me haga reír. Sí, que me haga reír amargados. Que una carita bonita que nos haga divertir. Sí. Y que sea bien easy going. La carita bonita es importante porque, o sea, los... No, la carita no, no. La personalidad, la personalidad es lo importante. Yo tampoco. De pena, yo tampoco. Sacarlo allá a dar la vuelta. Yo tampoco, ¿verdad? Porque la carita, de pronto tú estás en algún sitio y te ha sucedido que de pronto hay un hombre y todas decimos, oh, qué hombre tan bello. Pero cuando se acerca y habla, hasta ahí llegó. Lo bonito de... De revista, pero varonil, que tenga su personalidad. No. ¿Sabes qué? Mira, los hombres son más visuales, las mujeres auditivas. Sí. Pues sí. Entonces nací al revés, porque a mí me encanta así lo visual. ¿Tú eres visual? No. Ok, te encanta lo visual, pero ¿realmente has estado de pareja con un hombre que sea de revista? No. Sí, pero de tu revista lo tienes secreto. De pareja. Todos son de revista, no existen. Ok. Bueno, sí, algunos son de revistas de la National Geographic. Eso sí. ¿Viste que especificaste de qué? Sí, porque con cada animal. ¿Les gustó ese planteamiento? Yo sí creo. Sí, no es por nada, porque yo he salido de revista. De National Geographic. Es salido con eso. Mira, pero déjame decirte. Pero de zoológico. Por eso, porque con los animales que hemos salido. Okay, no necesito. Es que tú no necesitas competencia. Tú necesitas es alguien que te vea a ti como... La reina. Eso quiero yo. Alguien que me tenga en un altar y me vea como la reina. No, para eso hiciste la Virgen María, mi reina. Entonces, por eso sigo soltera, bueno, nena. Ahí te va algo que tú dijiste que es bien importante, que me acepte como soy, pero también es importante que nos vayan aceptando conforme nosotros vamos evolucionando. Porque claro, uno no puede ser la misma persona, como el día que te conocí, mi amor. Bueno, sí te conocí sin panza y ahora te cuelga la panza. Pero el carácter también, las actitudes también, los desplantes también cambian. Entonces... Hay que irnos aceptando en esa parte de evolución de vida. Como nosotros aceptamos a los hombres, que ese es el problema. Los hombres se ponen calvos, panzones, se descuidan, alguna cosa pasa y tú lo sigues queriendo igual. Y lo sigues queriendo, lo ves bellos, tú no.
tú tienes un gray hair, mira, te estás envejeciendo, tienes una... Vete al porque estás gorda. Pero yo creo que ahí es cuando no hay amor. Cuando una persona no te acepta con esos cambios y todo, ahí en verdad no hay amor. Y también muy importante, reinventarnos, porque sabes que la rutina mata todo, no importa qué tan bonita o bonito estés, o qué tan chistoso sea, si no te reinventas, la rutina mata todo. Tienes que ser la amiga, la amante, la empleada, la mamá, la empleada no, la amiga, la amante, la empleada le digo en el sentido de que de pronto te provoca cocinar alguito para los dos, como de romántico o algo, una vez al año. ¡Cocina! A mí me fascina cocinar. Es más, écheme la lata, compadre, porque esa es la manera en que uno cocina. A ver. ¡Wow! ¿Tú también usas Goya? ¡Goya! Claro, porque somos iguales. Sí, señora, no se estrese, no se presione. El goyazo con los frijolazos y ya le da después una papachada al marido y quedó listo. Sí, que o al novio. Al novio también. Dice que hombre lleno. Barriga llena. Barriga llena, corazón contento. Y a los hombres se enamora por el estómago. Eso sí es verdad. ¿Sí o no? Y lo que es una realidad, pues si usted es soltera, nunca se ha casado y está muy jovencita, bueno, yo siempre he dicho que el matrimonio es algo que uno debe de hacer, no por obligación, sino porque de repente te dan ganas de hacerlo. Cumple con todo lo que en un momento dado quieres y realmente es una ilusión para ti. Cumple también porque eso es parte también de un sueño. Yeah. Pero si ya lo hiciste y no te funcionó, ¡no lo vuelvas a hacer! Gracias. Sigue tu camino. Gracias, Andreita. Gracias, gracias. ¡Taconazo! ¡Taconazo! Pero siempre a la orden. Nunca sabes. Nunca sabes. Gracias. Siempre a la orden. Nunca sabes.